El director subrogante del Hospital San José de Milipilla, doctor Víctor San Martín, aclaró los hechos en que fue atendida la menor de 5 meses identificada con las iniciales DMMN, señalando que tras una evaluación médica se determinó su hospitalización, ante lo cual la persona que la había llevado al centro asistencial abandona el recinto con la niña, por lo que el equipo médico solicita reingresar a la lactante. El centro asistencial precisa en su declaración que solo fue exclusivamente destinado a brindar la atención necesaria a la menor. Así también abordó el momento que una cuidadora de la menor llega al centro asistencial. Ella en ese momento estaba asumiendo un rol que le había asignado a la madre del niño, ya por motivos personales. Así que ella cumplió con traerlo al niño al hospital, ya porque lo vio afectado. Seguramente el niño estaba con un cuadro bronquial obstructivo, ya que a esa edad son bastante graves, ya, y tiene que haberlo visto comprometido en su normalidad respiratoria. Entonces, yo no la conozco personalmente a esta cuidadora, pero me imagino que es una persona de experiencia que hizo lo correcto al traer al niño al hospital. El facultativo explicó los fundamentos médicos que determinaron la hospitalización de la lactante. Según tengo entendido, la señora fue atendida por un colega de acá, un pediatra, y le pareció que se justificaba hospitalizarla, ¿ya? Me imagino que dadas las condiciones de insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria que tenía el lactante, ¿ya? Entonces le indica la hospitalización como una medida de tratamiento y de control, ¿ya? Y medida que no fue, digamos, respetada o no fue tomada en cuenta por algunas razones particulares por la cuidadora, ¿ya? Que decide llevarla probablemente a su casa a plantearle esta necesidad a la mamá, ¿ya? Porque seguramente pensó que ella cumplía al traerla a consultar, pero que no le correspondía decidir o no la hospitalización, ¿ya? Sin la autorización de la mamá. El doctor San Martín se refirió al momento y a cómo se gesta al retirar de su domicilio a la menor de 5 meses. Esta decisión de la madre, de la cuidadora, preocupó al médico pediatra que lo había atendido, ¿ya? Y lógicamente da la impresión de que la doctora, ¿ya? En alguna forma conocía el historial médico de este paciente, ¿ya? Y lo pone en conocimiento de una persona que es el asistente social que estaba a cargo del programa de Chile Crece Contigo, ¿ya? Y efectivamente el asistente social conocía el caso, ¿ya? Y él entonces se comunica con la autoridad de Carabineros, ¿ya? Y da a conocer esta situación de riesgo para ese menor, ¿ya? Entonces Carabinero me da la impresión de que venía por otra Procedimiento. por otro procedimiento y se enteran de esta situación. Y obviamente Carabineros se alarma porque había una indicación médica de hospitalización que no fue cumplida, ¿ya? Y van a visitar el domicilio, ¿ya? De la paciente, la lactante, y digamos, hacen cumplir la orden del médico en cuanto a hospitalización. Dijo el médico que ante el anuncio de hospitalización de la guagua, lo más probable que la persona que la llevó al hospital decidió llevársela para que fuera la madre quien tomara la determinación de ingresarla al centro asistencial. Normalmente los niños vienen a consultar por una urgencia, ¿ya? Y esperan que los remedios que el médico le receta puedan ser utilizados, digamos, en la casa, ¿ya? Para aliviar al paciente, ¿ya? O bien un tratamiento transitorio ahí en urgencia, como son las inhalaciones o las nebulizaciones o la kinesiterapia, si corresponde, ¿ya? Eso es lo que la mayoría de los papás vienen con esa esperanza, que el niño se alivie con medidas transitorias. Pero ya cuando se habla de hospitalización, entonces puede que ese término angustia o asuste, dependiendo de la situación familiar que haya detrás, ¿ya? Y ya le tomen más peso,
¿Ya? Y yo me imagino que en el caso de esta señora, ella decidió, ¿ya?, que tenía que consultar a la mamá antes de tomar esa decisión y conversarla con la mamá y discutirla con la mamá, que yo creo que es lo lógico. A mí me da la impresión de que la mamá tenía un acuerdo con esta señora, ¿ya?, o era una vecina o una cuidadora, ¿ya? Pero no tenía mayor autorización para una decisión de ese tipo. El director subrogante del hospital de Melipilla descartó que haya habido una suerte de secuestro de la menor. No, no, no hubo secuestro. O sea, está dentro la decisión de no aceptar la hospitalización, está dentro de lo que posible frente a esa medida, ¿ya? Y es decisión de la persona que trae al niño, ¿ya? En este caso, la señora pensó que autorizar la hospitalización probablemente superaba las atribuciones que le habían dado a ella como cuidadora o como vecina.